videntes, señalando en algunas palabras, pocas, todo aquello que se refiere al problema de las Malvinas. Las Malvinas han sido problema desde hace exactamente 150 años. Durante mucho tiempo, la Academia Nacional de la Historia, que presido, se ha esforzado en sus publicaciones, y creo que lo ha conseguido, señalar lo que consideramos indiscutibles derechos a la soberanía de las islas y demás archipiélagos en cuestión. Considero, y la Academia lo considera así, muy oportuno el documental, oportuno por el patriotismo que lo anima y por el acierto en la ejecución del mismo. Debo señalar como cosa importante que debemos desvirtuar una opinión que ha corrido entre muchos compatriotas y que lo expresan dolorosamente, que hemos perdido una guerra. Debemos recalcar que se ha perdido una batalla de una larga guerra que dura exactamente 150 años. Sobre este tema y otros temas muy interesantes que se refieren a lo fundamental de nuestra exposición, he tenido el honor de prologar lo que dentro de un instante verán. Georgias, marzo de 1982. Un grupo de trabajadores de una empresa argentina desembarca en las islas para efectuar el desmantelamiento de una vieja factoría ballenera. Inglaterra considera ilegal el desembarco. La Argentina desestima las protestas británicas. Este episodio constituiría el detonante inicial de la grave crisis entre la Argentina y Gran Bretaña y sus aliados. En el Atlántico Sur. Viernes 2 de abril de 1982, hora 0:30 a.m., desembarco argentino en el archipiélago de las Malvinas. Pasada la medianoche, efectivos de las Fuerzas Armadas en una operación comando desembarcan en las costas de las islas. El empresario Davidov relataba la operación comercial que se estaba realizando en las Georgias. En el año 76, cuando me entero que se había prohibido la cacería de ballenas, me pongo en contacto con los propietarios, que son una firma inglesa, Christian Salvensen, que usted tiene conocimiento, y hago la formalidad de la negociación con ellos, cosa que se concreta en el año 79. En base a eso, contrato una firma que se llama Montelmec, que se dedica a montaje y desmontaje de empresas, y en combinación con ellos enviamos 39 trabajadores argentinos, los cuales entre ellos hay médicos, enfermeros, bioquímicos e ingenieros, para efectuar el trabajo. Estas son imágenes exclusivas de Puerto Leith, donde los operarios desembarcaron para realizar el desmantelamiento de la factoría ballenera, cuyas instalaciones fueron compradas por la empresa argentina a la firma inglesa Solvensen. Juan Pedro Camacho, uno de los operarios, relata sus impresiones sobre los hechos ocurridos en las Georgias en marzo de 1982. El día 17 a la mañana, el barco enfila hacia Bahía Ley, bajan unos oficiales para constatar el estado del muelle, ver las posibilidades de viento para disponer el amarre, junto con ellos baja nuestro
experto en navegación. Así que más o menos a eso de las 11 de la mañana se decide atracar el buque. Yo tomo la bandera, agarro un operario y le determino un lugar para que la levante. Le preguntamos si hubo alguna reacción por parte de los ingleses que estaban en las islas. Al rato aparecen cuatro hippies ingleses, incluso vestidos con camperas de viento, con mochila, y desconociendo, vamos a decir, la más elemental ética, ¿no?, de pedirnos permiso para entrar o algo, no, le pegaron un puntapié a la puerta y entraron como señores por su casa y queriéndonos obligar a bajar la bandera inmediatamente. Entonces nosotros tratamos de contemporizar la cosa. Los invitamos incluso con una copa, los invitamos con un café, los invitamos a almorzar. Bueno, ellos en ningún momento accedieron a eso. O sea, de que ellos en ese momento se titulaban emisarios del gobernador de Grimbique. Pero no mostraron ni credencial, ni papeles con membrete en absoluto. O sea que para nosotros no eran. Oficialmente no eran. Los ingleses argumentaron la ilegalidad de la presencia de los operarios en la isla. Sin embargo, este es el documento argentino-británico que autorizaba su ingreso a aquella zona del archipiélago austral. Mientras tanto, en Puerto Leith, los trabajos en la factoría se desarrollaban con normalidad. El gobierno inglés comunicó que enviaría hacia las Georgias al navío Endurance a fin de trasladar a los argentinos que permaneciesen en aquel territorio. Ante esa situación, el buque Bahía Paraíso, con una pequeña dotación de efectivos militares, arriba a Puerto Leith, enviado por el gobierno argentino, con el propósito de otorgar a los trabajadores la protección necesaria. Contradictoriamente a las protestas del gobierno británico, la firma Solvensen había autorizado el desmantelamiento de su factoría y dado aviso a la gobernación inglesa en las Malvinas. Por su parte, la Cancillería Británica había autorizado mediante el documento correspondiente la presencia de los operarios en territorio de las Georgias. La amenaza británica de desalojar por la fuerza al contingente de operarios sin duda constituía un acto de violencia y el gobierno argentino decidió responder con firmeza. En la fría mañana del 2 de abril de 1982, la Argentina ponía en marcha el operativo Rosario. Su destino, recuperar las Malvinas. El siguiente documento grabado es el testimonio de las palabras que el comandante de la fuerza de desembarco dirigía a las tropas a bordo del buque Cabo San Antonio horas antes del desembarco. Soy el comandante de la fuerza de desembarco, integrada por los efectivos de la Infantería de Marina y del Ejército Argentino embarcados en este buque. De algunas fracciones a bordo del destructor Santísima Trinidad y del rompehielos Almirante Irízar y de los buzos tácticos embarcados en el submarino Santa Fe. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. En esas islas vamos a encontrar una población con la que debemos tener un trato especial. Son habitantes del territorio argentino y por lo tanto deben ser tratados como lo son todos los que viven en la Argentina. Ustedes deberán respetar estrictamente
la propiedad y la integridad de todas las personas. No entrarán a ninguna residencia privada si no es necesario por razones del combate. Respetarán a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a los hombres. Serán duros con el enemigo, pero corteses, respetuosos y amables con la población de nuestro territorio a los que debemos proteger. Si alguien incurre en violación, robo o pillaje, le aplicaré en forma inmediata la pena máxima. No dudo que el coraje, el honor y la capacitación de todos ustedes nos dará la victoria. Durante mucho tiempo hemos estado adiestrando nuestros músculos y preparando nuestras mentes y nuestros corazones para el momento supremo de enfrentar al enemigo. Ese momento ha llegado. Mañana ustedes serán los vencedores. Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina, valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. Combate, esa misma mañana del 2 de abril a las 11:30 horas, el gobernador inglés Rex Hunt se rendía ante los militares argentinos. Horas más tarde, así se vivía en Buenos Aires aquella jornada del 2 de abril de 1982. En Buenos Aires, los acontecimientos de Malvinas despertaban la opinión de algunos hombres públicos. Nosotros prestamos nuestra total solidaridad con las Fuerzas Armadas que han recuperado las Malvinas para la patria. Es un día trascendental para la historia argentina. Evidentemente yo creo que ha servido para demostrar muchas cosas y por sobre todas las cosas que los argentinos están unidos, están convencidos de que el paso que se ha dado ha sido de trascendencia y necesario. Yo creo que detrás de la Junta Militar están todos los argentinos. Es un episodio y es un hecho que nos congratulamos todos, pero que tenemos que estar todos a la altura de la responsabilidad que se avecina. Se ha dado una expresión histórica de reafirmación de toda una voluntad unánime de los argentinos en torno a la reivindicación de nuestro propio territorio usurpado por los ingleses en el siglo pasado. Yo, como un argentino más, estoy reconfortado por esta actitud, largamente acariciada por todos nosotros. Esto entiendo que él no tiene un dueño, sino que es un esfuerzo común de las Fuerzas Armadas junto a su pueblo, y no hace más ni nada menos que satisfacer una necesidad que excede todo el marco político, ideológico, y se convierte en una realidad que, como es la soberanía nacional.
Lo cierto es que estamos ante una situación de crisis en la que se impone que Argentina ratifique rotundamente sus derechos soberanos sobre las Malvinas y las islas del Atlántico Sur. Afortunadamente, este es un día en que los argentinos podemos afirmar con el pecho bien ancho que las Fuerzas Armadas han interpretado el sentimiento y el pensamiento popular en la integración de nuestro territorio nacional, porque las Malvinas y toda su esfera habían sido realmente usurpadas en 1833. Creo que después de 150 años de pacientes esperas y de reclamaciones que se han reiterado permanentemente, la Argentina no tiene retroceso, debe seguir adelante con esto y precipitar las circunstancias como para poder ponerle punto final a este conflicto, que no solamente afecta la soberanía territorial, sino que ya se ha tornado un problema que hace a la riqueza natural que encierran las costas que integran el mar continental argentino. ¿El escribano Vital y el Partido Justicialista están plenamente de acuerdo en eso? Sí, señor, porque si no estuviéramos de acuerdo no estaríamos acá. Escribano, ¿cuál es su visión en perspectiva hacia el futuro a partir de esta serie de acontecimientos que han comenzado a producir? Bueno, yo tengo fe en el futuro, que vamos a salir bien de esta en la medida que podamos consolidar la unidad interior. También el canciller Costa Méndez en la mañana del 2 de abril formulaba declaraciones sobre la recuperación de las Malvinas. ¿Cómo definiría entonces usted la situación actual? La situación actual militar no la conozco totalmente, estoy esperando las últimas noticias, creo que es positiva. A partir de este momento en Naciones Unidas debemos explicar qué es lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho, cuáles han sido las razones históricas, las razones morales, las razones políticas y las razones jurídicas que nos han llevado a esto. La caída de Puerto Stanley se designa la capital malvinense con el nombre de Puerto Argentino. La Operación Rosario había concluido. Argentina recuperaba las Islas Malvinas. Pocos días después, marchando al ritmo del tema de la ópera rock No llores por mí, Argentina, las tropas británicas se embarcaban rumbo al Atlántico Sur a luchar por unas tierras desconocidas que no les eran propias. La expectativa mundial centraba su atención en el Atlántico Sur. Las Islas Malvinas, un lejano territorio austral, recuperado por los argentinos, casi desconocidas para el mundo, provocaban la reacción de la corona británica. Inglaterra, sede del colonialismo contemporáneo, reaccionaba violentamente ante la acción reivindicadora de un país sudamericano, la Argentina. La decisión del gobierno inglés era irreversible: desalojar a los argentinos de las islas a cualquier costo. Miles de efectivos de la infantería británica fueron embarcados para pelear en una guerra que no entendían, por una causa que no sentían. La marina inglesa reunió sus sofisticados y poderosos buques, destructores, fragatas misilísticas, corbetas, cruceros, buques de transporte de tropas, buques de desembarco, portaaviones, submarinos nucleares y buques de apoyo logístico. El público inglés se agolpó en Portsmouth. Desde la Segunda Guerra Mundial no se veía este enorme poderío naval concentrado en las inmediaciones del puerto. La multitud despidió a sus soldados con extrañas e insólitas demostraciones de júbilo.
Finalmente, la flota inglesa zarpó desde Portsmouth y Gibraltar. Todo el poderío naval de una de las flotas más grandes del mundo estaba en marcha. Primer destino, la base norteamericana de la isla Ascensión, en pleno océano Atlántico. A mediados de abril, los buques arribaron a la base naval de esta isla en medio del Atlántico. Allí, una flota de más de 100 buques de guerra y logísticos, el componente más importante de las fuerzas de la NATO, se concentraba frente a la isla, conformando un verdadero grupo de fortalezas flotantes. La actividad de los buques era intensa. El abastecimiento provisto por su aliado más importante, los Estados Unidos, era fundamental. Dividida en tres grupos, la flota estaba protegida por una cobertura aérea permanente provista por aviones Sea Harrier de la Marina Británica y helicópteros Sea King. Dotada con equipos electrónicos de detección y defensa y equipadas con unidades antiaéreas y misilísticas, las unidades estaban listas para la última parte del trayecto. I don't have any American-approved solutions in my kit bag. I'm here to conduct discussions freely and openly and see what we can do. En tanto, el general Alexander Haig, excomandante de las fuerzas de la NATO, realiza varios viajes a Londres y a Buenos Aires con el propósito de lograr un entendimiento de ambos gobiernos y evitar un enfrentamiento armado. Tanto las deliberaciones con el gobierno inglés como sus propuestas para los argentinos no prosperaron en ningún sentido. It is clear tonight that the task will not be easy. But the stakes are so great that they demand the ultimate effort on the part of all participants in these discussions. Thank you. El gobierno argentino se mostró inflexible a las desventajosas soluciones ofrecidas. Haig, asimismo, rechazó las opciones argentinas. Reorganizada la flota y reabastecida en Ascensión, continuó su derrotero rumbo al sur. En New York, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió la resolución número 502, demandando el cese de todas las hostilidades, un completo e inmediato retiro de las tropas argentinas, una solución diplomática al problema y el respeto por la Carta de las Naciones Unidas. De regreso en Buenos Aires, el canciller Costa Méndez anunciaba a la prensa: señores, acabo de despedir al general Haig y quiero que ustedes tengan de mis labios una muy clara definición de la posición argentina, que para evitar distorsiones o dudas se las voy a leer. El secretario de Estado norteamericano, general Alexander Haig, visitó Buenos Aires los días 16 al 19 de abril con el propósito de contribuir a una solución pacífica del conflicto entre Argentina y Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Fue así que en sucesivas reuniones se analizaron las diversas proposiciones aportadas inicialmente por el visitante, así como las ideas que con motivo de ellas fueron expuestas por los funcionarios argentinos. Procuramos de tal manera encontrar bases aceptables para poner término al conflicto. La posición argentina ha sido siempre conciliadora y pacífica.
y aún hoy ha demostrado su voluntad de negociar, no obstante la amenaza real y evidente de un ataque armado. Su posición no ha variado. Se apoya en los principios de la Carta y en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Las ideas que el gobierno argentino ha expuesto con un espíritu y con la voluntad de agotar todos los esfuerzos para una solución pacífica, prevén la posibilidad de un periodo limitado durante el cual se contemplarán y negociarán las diversas alternativas que la solución definitiva del tema requiere, y que conduzca aceleradamente al reconocimiento pleno y en forma cierta de la soberanía argentina en la región. De esta posición no nos hemos apartado nunca, ni lo haremos. Tengo otra noticia para ustedes. El gobierno argentino, frente al avance de la flota británica, que crea una situación que pone en peligro la paz y la seguridad del continente, ha instruido a su representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos para que solicite la convocatoria a la reunión de consulta prevista en el artículo 6 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. En la Organización de los Estados Americanos, los países intervinientes votaron favorablemente la petición argentina de recurrir al TIAR. Al destacar la gravedad de la situación, cada día aumenta el peligro con la aproximación de la flota británica, eso es lo que hemos dicho. En cualquier momento puede haber incidentes, en cualquier momento puede haber un choque militar que pondría el mundo en guerra. La resolución adoptada hoy por la Organización de Estados Americanos definitivamente fortalece la posición argentina. La mayoría de los embajadores ante este organismo interpretan esa decisión como un claro rechazo latinoamericano a las amenazas de Gran Bretaña de emplear su poderío militar para imponer de nuevo su dominio sobre las Islas Malvinas. Aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aérea, de transporte de la aviación naval y aviones comerciales de aerolíneas argentinas establecían un puente aéreo durante el día y la noche con el continente. La zona del aeropuerto de Malvinas era esencialmente importante y a través de ella se canalizaba el principal flujo de hombres y pertrechos. Los días 8, 9 y 13 de abril, unidades de la Marina como el buque de desembarco Cabo San Antonio, transportes Bahía Buen Suceso e Isla de los Estados, guardacostas de la prefectura y los buques mercantes de Elma Formosa y Río Carcarañá transportaron material logístico, abastecimientos y personal. En pocos días, un total de 11.000 efectivos de distintos cuerpos de ejército, armada, fuerza aérea, prefectura y gendarmería fueron desembarcados en el archipiélago. El 2 de abril arribó el regimiento de infantería del ejército número 25. Posteriormente, desembarcaron el regimiento de infantería número 12, los regimientos de infantería números 3, 4, 6 y 7, el batallón de infantería de marina número 5, los grupos de artillería del ejército números 3 y 4 y las unidades antiaéreas, radares y grupos de ingenieros. Mientras en Naciones Unidas continuaba la batalla diplomática, la defensa de las islas estaba en marcha. A esa altura de los acontecimientos, todo hacía prever que el comienzo de enfrentamientos bélicos era inevitable y que además estaban muy próximos a iniciarse.
La actividad en Puerto Argentino era intensa ante la necesidad de continuar abasteciendo a las islas con todos los medios disponibles. Se aceleraba el alistamiento y reaprovisionamiento, en tanto que los aviones mantenían un activo puente aéreo en forma ininterrumpida. Tropas, pertrechos de guerra, alimentos, munición, todo estaba dispuesto para la defensa. La distribución de las tropas se efectuó esencialmente alrededor de Puerto Argentino. La zona del aeropuerto estaba defendida por el Regimiento de Infantería del Ejército número 25. Al este de Puerto Argentino, el Regimiento de Infantería 6. Hacia el sur del poblado, el Regimiento de Infantería 3. El sector oeste estaba cubierto por el Batallón de Infantería de Marina número 5. Y más hacia el oeste, estaba emplazado el Regimiento de Infantería número 4. Hacia el norte, la Compañía Bravo del Regimiento de Infantería 6. Y completando el dispositivo, las tropas del Regimiento de Infantería número 7. En Puerto Argentino operaban los grupos de artillería de ejército números 3 y 4. Las unidades antiaéreas, radares e ingenieros. Y el comando de todas las fuerzas de la isla. Así estaba constituido el dispositivo de defensa. En tanto, la flota británica se aproximaba hacia el archipiélago malvinense, distribuida en tres grupos. Los dos primeros con 8 buques cada uno, y el último con el resto de la flota. La fracción más importante de la flota inglesa se dirigió hacia las Malvinas, y una parte fue enviada hacia las Georgias del Sur. Desde el día 3 de abril, estas islas estaban bajo el control de un reducido grupo de efectivos argentinos desembarcados del buque Bahía Paraíso y de la corbeta Guerrico, que redujeron rápidamente a los ingleses apostados en Great Beacon. Durante el desembarco, los ingleses derribaron un helicóptero. El 25 de abril, un helicóptero británico del buque Endurance, que navegaba en las proximidades del archipiélago, parte hacia las Georgias. El helicóptero volaba rumbo a Great Beacon, haciendo un vuelo de reconocimiento sobre la guarnición argentina. La noche del 24 había arribado a este puerto el submarino Santa Fe, transportando suministros. Había quebrado el bloqueo impuesto por el enemigo con un submarino y tres fragatas. Después de descargar los abastecimientos y aún en superficie, dentro de la bahía, fue atacado por dos helicópteros Sea Lynx. Otro helicóptero británico ataca las posiciones argentinas, librándose un intenso combate. La resistencia en tierra de la Fuerza Argentina se mantuvo durante 48 horas. Ambos bandos sostuvieron intenso fuego. Finalmente se produce la rendición de los efectivos argentinos. En tanto, en Puerto Argentino, el dispositivo de la defensa está organizado. Aquí el testimonio de uno de sus jefes. 16:45 horas del martes 27 de abril, Islas Malvinas. Estamos con el señor comandante del Batallón de Infantería de Marina número 5, capitán de fragata Carlos Robacio. Señor comandante, ¿cuál es la situación de su unidad en este momento? Mi unidad está haciendo lo mismo desde hace 20 días. Estamos preparando el terreno, hemos organizado tres puntos fuertes, inamovibles, cavados en la roca, que se apoyan mutuamente. Este es mi observatorio y mi puesto de comando pocos metros más atrás. Nuestra izquierda, aquella altura, que es un punto acotado bastante alto y dominante de la ciudad,
primer pivote de nuestra defensa, un punto fuerte reforzado y apoyado con armas múltiples, de todo tipo. En este frente llano, liso, tenemos el orgullo de contar con una compañía del ejército argentino que se funde con nuestros efectivos. Al oblicuo derecho, aquellas alturas dominantes, fundamentales, tenemos otro punto fuerte que domina todo el acceso hacia el oeste y facilita mantener, aun cuando otras partes caigan, la localidad. Los apoyos de fuego que disponemos son una batería destacada del Batallón de Artillería de Campaña, una batería de morteros 106,6, una sección de morteros 81, una sección de cañones antitanque, una sección de misiles Bantam, una sección de ametralladoras 12,7 antiaérea y el apoyo de un grupo de artillería del ejército si es que en este lugar se realiza la acción principal. A bordo de los portaaviones británicos, los pilotos recibían las últimas instrucciones para el ataque a sus objetivos. Check that the tail isn't already open. Okay, retard tail, don't forget, 117. If something should go wrong and the bomb explodes, I can't help you, you're on your own. A las 4:50 de la madrugada del 1 de mayo, un avión Vulcan dejaría caer sus bombas de 1000 libras sobre el aeropuerto. Y con las primeras luces del día, aviones Sea Harrier de la flota británica, una de las más poderosas del mundo, eran lanzados para destruir las posiciones argentinas y restablecer a cualquier costo la estratégica colonia inglesa en el Atlántico Sur, punto clave entre los dos océanos y la Antártida. En Puerto Argentino, alertados por el bombardeo de la madrugada, se vivían momentos de tensa calma. En las posiciones defensivas, la actividad era casi normal. Después del amanecer, los Sea Harrier colonialistas
llevaron a cabo el primer raid contra las defensas de Puerto Argentino, bombardeando el sector del aeropuerto. Al iniciarse el ataque, las baterías antiaéreas y misilísticas respondieron rápidamente con un intenso fuego sobre los aviones, derribando a varios de ellos. Las pérdidas que sufrieron en esta primera acción hicieron que reviesen su táctica y casi todos los futuros bombardeos fueron realizados desde gran altura. El objetivo, inutilizar la pista para interrumpir el puente aéreo con el continente, nunca lo lograron. Combate, la zona del aeropuerto había resultado más afectada, aunque los daños en la pista de aterrizaje no fueron de importancia. Al caer la tarde, así se veían desde otro sector del pueblo en las alturas de Sapper Hill los efectos del ataque. Varios aviones Sea Harrier fueron derribados durante el combate. Estos restos de un avión británico que cayera a tierra sobre Puerto Darwin, abatido por una pieza antiaérea, son silenciosos testimonios de la vehemencia del combate. El artillero que lo derribara comentaba su experiencia. Justo enfoqué, digamos, la mira mía del cañón y lo tenía el avión y lo tuve que hacer únicamente disparar. Y vimos precisamente, se disparó 7 disparos, una ráfaga de 7 disparos, y los 7 disparos y se introducieron dentro del avión. Al ser efectivo el disparo y al introducirse dentro del avión, surgió una explosión de los mismos impactos del proyectil. El avión viró hacia la izquierda, porque lo teníamos, digamos, de parte del lomo hacia nosotros, viró hacia la izquierda para salir de la línea de fuego, pero no pudo llegar, cayendo detrás de los cerros que tenemos al norte. Luego de este primer ataque, los aviones británicos regresan a sus portaaviones. Algunos con evidencias de los impactos antiaéreos. ...24 horas después, el 2 de mayo... el submarino atómico Conqueror torpedeaba y hundía al crucero General Belgrano, que navegaba fuera de la zona de exclusión impuesta por los ingleses. Este gráfico británico tergiversa los hechos, puesto que en realidad el crucero avanzaba con rumbo al oeste y a muy baja velocidad. A las 4 de la tarde, el general Belgrano se hundía, llevándose con él la vida de 321 hombres. Al respecto, el comandante de la nave, capitán de navío Héctor Bonzo, refería en conferencia de prensa y ante la presencia del ministro de Defensa lo sucedido. Hay impresiones que circulan también de que en el momento del ataque el crucero General Belgrano estaba navegando rumbo hacia las islas Georgia del Sur. ¿Cómo puede ser? Desmienta terminantemente esa versión. El crucero General Belgrano no solo no estaba navegando hacia las Georgias, sino que estaba navegando hacia la isla de los estados, como ustedes saben, a la altura de la isla grande de Tierra del Fuego, territorio argentino, mar argentino.
Los ingleses no discriminaron y hasta consideraron un acto de guerra atacar a un barco pesquero. Fue el caso del Narwhal, atacado y hundido por aviones y helicópteros enemigos. Sus pilotos no dudaron en abrir fuego, aún contra los botes salvavidas. Este es el patético testimonio de la última comunicación radial de sus tripulantes. En las islas, las tropas que desde la noche del 1 de mayo recibían incesantemente bombardeos navales ya llevaban largo tiempo en sus posiciones. Buen día, ¿cómo es tu nombre? Silva Roberto. ¿De dónde sos? Misiones. Un misionero. Un soldado más en estas posiciones del batallón 5 que ya lleva 32 días en las posiciones. Estas son las posiciones. Posiciones que reciben, además del fuego naval de estas últimas noches, una constante lluvia que ha hecho que estén todas inundadas. Lo cual, ¿afecta o no afecta el ánimo? Sí, estoy contento, siéntome muy bien. ¿Mojado pero bien? Sí, mojado pero bien. Durante las noches, los buques ingleses se acercaban a unos 15 kilómetros de la costa y efectuaban un nutrido cañoneo que se prolongaba durante varias horas. Las tropas argentinas soportaron bombardeos navales durante casi todas las noches que transcurrieron hasta el 14 de junio. Anoche la compañía Mar del batallón 5 recibió fuego naval desde buques ingleses. Estamos con el jefe de esta compañía, el teniente de navío Sionchi, que nos cuenta lo ocurrido. Sí, bueno, efectivamente, anoche, desde las 20 a 22:30 horas, en este sector se recibió fuego de apoyo de fuego naval desde tres buques ingleses que se encontraban mar adentro. ¿Qué bajas tuvo, señor, en la compañía? Bueno, las bajas fueron 6 conscriptos heridos leves, uno grave, un muerto y un oficial del ejército, observador adelantado de artillería, que está cumpliendo funciones ordenado por el comando superior. Este es uno de los impactos de la artillería
de los buques ingleses, que como puede verse, cayó muy cerca de las posiciones de la compañía Mar. Aquí había dos posiciones, o sea, dos carpas, de la sección mortero 81 que recibieron impactos directos. Ahí fue un impacto directo que barrió todo este sector de carpa que estaba acá. Esta es la zona más castigada que fue durante el bombardeo, ya que acá se repitieron varias salvas. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Este chino. ¿De qué sección de la compañía Marzos? Soy apuntador de mortero. ¿Dónde estabas cuando empezó el bombardeo anoche? En el momento del bombardeo estaba en un fogón que hacemos todos los colimbas, ¿no? Todo con mis piezas, estábamos tirados cuerpo a tierra y ahí caían cerca los impactos, cerca de mi pieza. Y uno de ellos, aparentemente, fue cayó cerca y me golpeó a mí. Yo creía que era solo un piedrazo y era una esquirla la que me afectó. ¿Te lastimó? Me lastimó, sí, más o menos para dos puntos. ¿Y dónde te curaron? Me curaron en el hospital de acá del pueblo. ¿Y estás de nuevo en la posición? Y estoy en la posición, no, estoy bien. ¿Qué sentiste durante el bombardeo? Un poco de miedo. ¿Y además del ruido? Además del ruido de la posición. No, el ruido tanto no, tenía miedo. Pero lo pude superar. No hace miedo espantoso, ¿no? Sabía lo que hacía. Estos son los restos de un radar de la Fuerza Aérea que se utilizaba para dirigir a los aviones argentinos. También esa misma noche recibió impactos directos del cañoneo naval británico. Suscriptos, ¿qué significan para el comandante del batallón número 5 de la Infantería de Marina Argentina? Cada uno de ellos es como si fuera mi propio hijo. Y quiero resaltar que a pesar de su juventud y a pesar de no ser profesionales y estar en la conscripción haciendo servicio militar obligatorio, no he visto un solo hombre claudicar. Es más, como le decía hace un rato, de los heridos, tres se escaparon del hospital y aún con sus heridas volvieron a ocupar la posición para no abandonar a sus compañeros. Desde el continente, aviones Mirage, Skyhawks, Dagger de la Fuerza Aérea entraban en acción para atacar a la flota colonialista. Durante el transcurso de la Guerra del Atlántico Sur, la Fuerza Aérea le ocasionaría a una de las flotas más poderosas del mundo los daños más importantes de su historia. Martes 4 de mayo de 1982, la NATO se conmociona. El destructor misilístico Sheffield, uno de los más modernos y poderosos de la flota británica, es alcanzado por un misil Exocet AM-39, el primero en el mundo disparado en combate. Los daños causados son cuantiosos e irreparables. El Sheffield era el destructor más destacado no solo de la flota inglesa, sino de todos los buques de la NATO, y recientemente había sido reequipado con sofisticados equipos electrónicos de detección y combate. No repuestos aún de la sorpresa, los ingleses evacúan a los sobrevivientes y heridos a un portaaviones cercano. Entre su armamento se cree que el Sheffield portaba también armas nucleares. Sus restos y esas armas yacen en el fondo del mar. Ante el asombro inglés, el destructor misilístico Sheffield, totalmente incendiado, se hundía en las frías aguas del Atlántico Sur. Los británicos reconocieron solo 67 bajas entre muertos y heridos en este ataque. Este fue uno de los golpes iniciales más duros que recibiera la flota colonialista.
Este es el avión superestándar que lanzara los misiles Exocet contra la flota enemiga. Hoy, un año después, uno de sus pilotos nos comenta sus características. Es un avión de fabricación francesa que se utiliza para ataque superficie contra buques a través de su misil aire-mar AM-39 Exocet. La cabina del superestándar es un complejo sistema electrónico. Aquí tenemos el puesto de comando de armamento, el puesto de comando de navegación, de donde se obtienen los datos para la central, de la central inercial, el radar, el visor o head-up display, el puesto de comando del piloto automático y del control automático de potencia para aproximaciones, el acelerador, los controles normales de cualquier aeronave. ¿Cómo se dispara el misil Exocet? Apretando este botón. Este misil Exocet, combinado con el avión superestándar, ¿es una de las armas más eficaces con que cuenta la Argentina hoy? Bueno, es sin duda el arma más eficaz y así quedó demostrado después de del hundimiento de buques como el Sheffield, el Atlantic Conveyor, el impacto sobre el Invencible y algún posible impacto sobre el Hermes que no ha sido reconocido aún por la corona británica. La Argentina fue el primer país del mundo que empleó un misil Exocet AM-39 en acción de combate hundiendo al destructor Sheffield. El misil fue disparado desde un superestándar. El día 17 de mayo en Puerto Argentino, dos aviones de abastecimiento lograron burlar también durante el día el bloqueo aéreo y naval británico. Estos vuelos de aprovisionamiento se efectuaron regularmente durante las noches, burlando el control de la flota inglesa hasta el día 13 de junio inclusive. Estas imágenes documentales muestran la pericia de los pilotos del poderoso Hércules C-130 de la Fuerza Aérea, arribando a Puerto Argentino en vuelo rasante desde el continente, evitando así ser interceptados. Son las 15:40 horas, se ha dado alerta roja, lo cual significa ataque aéreo. Muchas veces, para evitar el fuego de la artillería antiaérea, los Harrier realizaban vuelos a gran altura, lo que hacía ineficaces sus bombardeos. Estas bombas destinadas al aeropuerto caen muy distantes del blanco buscado. Este es uno de los radares que opera en la isla, más concretamente el del ejército, y en este momento el personal está preparando parapetos para defender al equipo de los ataques aéreos. Estos ataques se han verificado en las últimas 48 horas con una nueva arma. Se trata del misil Shrike, de procedencia norteamericana, que fuera utilizado por primera vez en Vietnam. Estos son los restos de un montaje antiaéreo o Oerlikon que recibiera el impacto de un misil Shrike lanzado desde el bombardero Vulcan, que de regreso a su base en Ascensión debió aterrizar por desperfectos en Río de Janeiro. Aquí fallecieron el teniente primero Dacharí, un suboficial y dos soldados del ejército. El 19 y el 20 de mayo de 1982, los británicos efectuaron bombardeos aéreos y navales en distintos puntos de las islas para engañar a la inteligencia argentina y ocultar su verdadero lugar de desembarco. Keep well clear of that ladder.
El 21 de mayo, bajo condiciones de mal tiempo que impedían la actividad de los aviones, varios buques británicos ingresan al estrecho de San Carlos y se inicia el desembarco de tropas. Algunas de estas unidades eran la fragata Argonaut, el buque de desembarco Sir Galahad, el buque de transporte de tropas Canberra y gran movimiento de helicópteros Sea King y Wessex. Con una fuerza inicial de 4.000 hombres y 20 barcos, en la mañana del viernes 21, los británicos logran establecer una cabeza de playa con artillería y apoyo logístico. La compañía Charlie del regimiento 25 a cargo del teniente Esteban hostigó duramente el desembarco en sus comienzos, causando severos daños y pérdidas cuyas imágenes en esta filmación británica no están incluidas. A media mañana mejoraron las condiciones climáticas para la aviación y se inició el ataque de los aviones argentinos. A las 9:08 de ese día, escuadrillas de Skyhawks y Mirage daban comienzo a lo que sería una larga serie de violentos ataques. La efectividad de los ataques aéreos a los buques produjo importantes pérdidas a la Marina inglesa. La fragata Argonaut fue alcanzada por dos bombas que producen graves daños. Los impactos dieron en la cubierta de vuelo. La fragata Ardent, una de las más modernas de la clase Amazon, recibió dos bombas de 1.000 libras en la popa que le produjeron serios daños. Todos sus sistemas electrónicos quedaron inoperables y el buque quedó fuera de control navegando a 18 nudos. Más tarde, otros aviones hicieron impacto con 10 bombas más, destruyéndola totalmente. Las fragatas Antrim y Brilliant recibieron impactos de bombas que no explotaron por haber sido arrojadas a muy baja altura. Al día siguiente empeoraron las condiciones climáticas, lo que permitió a los ingleses fortalecer sus posiciones en la cabecera de playa, instalando baterías de misiles antiaéreos Rapier, pero no lograron calibrar sus sistemas durante ese día y no pudieron emplearlos. Esta secuencia filmada desde la mira del lanzamisil de un buque muestra el impacto del arma sobre un avión argentino que, aunque dañado, logra evadirse del enemigo. Esta filmación es un testimonio inédito de las crudas acciones que se estaban realizando en la bahía de San Carlos.
Otro destructor es alcanzado por el impacto de las bombas, sufriendo graves daños en su estructura que provocaron su posterior hundimiento. A bordo de los buques ingleses, el nerviosismo se había generalizado. Los pilotos argentinos volaban casi al ras del agua, demostrando al mundo un profesionalismo y valor poco comunes. Los ataques aéreos sobre la zona de San Carlos se prolongaron hasta el